Bueno, aquí estamos con las hermanitas guanelianas, con don Víctor. Las hermanas de la comunidad religiosa guanelianas en Ocaña, el padre Jairo López Ramírez, párroco de la catedral, y algunos agentes de pastoral han dispuesto un trabajo social humanitario con los habitantes de calle. Recorriendo las calles en horas de la noche han llevado un plato de comida a los que han estado abandonados por muchos años en las calles de la ciudad. Y fuimos saludando y compartiendo con algunas personas, sobre todo habitantes de calle, pero también unas familias venezolanas que encontramos ahí en una residencia que están pasando hambre. Y dimos la vuelta por algunos sectores donde siempre los encontramos y gracias a Dios, al último que lo encontramos aquí en Andalucía, le dimos el último sándwich y el poquito de chocolate que teníamos. Los habitantes de calle han sido los más primordiales y a los que hay que atender en cada momento. Por eso las hermanas invitan a no dejarlos a la suerte en esta situación de emergencia. Invitarles a que todos aquellos y aquellas que quieran compartir con el que está pasando hambre en este momento, nos pueden regalar pan para sándwiches o una empanada o lo que a bien tengan. Sobre todo a nosotros se nos facilita más el sándwich, pero si nos regalan empanadas, de pronto huevo u otro tipo de comida. Y si alguien dice yo quiero regalar un almuerzo, nos lo hace llegar aquí a la carrera 14938 y nosotros le entregamos a las personas que están más cercanas de nosotros y que lo necesitan. Ellos, los más necesitados, en donde se ve la presencia de Dios, agradecen y piden que estén de su mano siempre. La gratificación que ellos me dan, ay, me dan las limonas así como el día hoy ya, y el almuerzo como ahí donde las hermanas me dan, no recibo más nada, ay, me ayudan con la ropa así, los zapatos. Hagámosle una invitación a los ocañeros para que los sigan ayudando. Sí, cómo no. Yo invito a todos los ocañeros a que me sigan ayudando a mí, Gustavo Blanco Carrascal, la forma económica. No solo es el hambre, sino el vestir y la ayuda oportuna lo que necesitan las personas, que la calle es la única manera de sobrevivir para ellos.